punto es la solicitud de licencia del presidente municipal Antonio Cuadra García. Quiero, antes de esto, agradecerles a todos ustedes. Primero, a los regidores por el trabajo que hemos desarrollado, que hemos venido haciendo, que a Guapieta le ha ido bien en esta administración, en la que todos somos parte de ella. Cada quien ha aportado lo que le corresponde para que esta administración pueda lograr lo que nos propusimos desde el inicio en el plan de desarrollo municipal, de poder lograr los objetivos de desarrollo para Guapieta y poder bajar recursos adicionales y poder compensar con ello el atraso y el rezago que por muchos años tiene y sigue teniendo la comunidad. No, esto quiere decir que lo hayamos resuelto todo, pero sí pusimos de parte nuestra todo lo que estuvo a nuestro alcance, nuestra voluntad, nuestros conocimientos y claro que cada uno de nosotros hayamos buscado encontrar una solución a un problema de alguien de la comunidad. Eso nos debe de garantizar que el trabajo que estamos haciendo y que hicimos aquí en Agua Prieta es en beneficio de todos. Logramos algunos objetivos de pavimentación de más de 50 calles, que hay que decirlo, sin costo para la administración municipal, eso con recursos adicionales. Logramos duplicar los espacios deportivos, contamos con 3 unidades deportivas nuevas, transformar el área social de la administración municipal, del ayuntamiento, en la VR, en el DIF municipal, en la Casa Hogar Pepito. Todos ellos son logros que juntos con la sociedad hemos logrado y que cada uno de nosotros aportamos para que Agua Prieta tuviera lo que hoy tenemos, mejores perspectivas y posibilidades de desarrollo. Las mejores oportunidades vendrán y están por venir. Espero que esas sean para mí también, pero quiero informarles también que ayer estuvieron con nosotros los de Artstyle, a ustedes, los miembros de Cabildo, para decirles que en 2 semanas, es lo que ellos pretenden y quieren, iniciar los trabajos de la construcción de la nave industrial, pedir los permisos de construcción y empezar con los trabajos inherentes a ello. La situación económica por la que atraviesan no es diferente a la que atraviesan todas las empresas y es una inversión muy cuantiosa, pero muy importante para Guapieta, para el estado de Sonora y para México. Todavía tenemos que cabildear algunos apoyos más adicionales para ellos. Existe la voluntad en los 3 niveles de gobierno para que esta empresa no se nos vaya, que esta la decisión sea seguirlos apoyando para que Agua Prieta y los aguapretenses tengan mejores posibilidades y oportunidades de vida. Le voy a dar lectura a la solicitud que estoy presentando a Agua Prieta Sonora, 18 de marzo del 2009, asunto que se indica: Honorable Cabildo Municipal, presente. Por este conducto, de la manera más atenta y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 166 y 170 y de los demás relativos y aplicables de la Ley de Gobierno de Administración Municipal del municipio de Agua Prieta, Sonora, comparezco ante ustedes con el fin de solicitar licencia sin goce de sueldo por ausentarme por un término de hasta por 18 días, por así convenir a mis intereses personales ajenos a los asuntos relacionados con la administración municipal. Así mismo, solicito se designe de entre sus miembros a la persona que ejercerá las funciones de presidente municipal durante el término concedido en esta licencia. Sin otro particular, por el momento, agradezco las atenciones prestadas al presente. Quedo de ustedes a sus más apreciables órdenes. Atentamente, sufragio efectivo, honor de elección, MZ José Antonio Cuadra García, presidente municipal. Como ya lo dijo el presidente municipal, tienen la voz los de Cabildo para designar al presidente primero, interino. Primero para aprobar la licencia. Yo les pediría a los que estén por la afirmativa si van a manifestarlo levantando la mano. Les quiero agradecer este gesto de parte de ustedes. Como es sabido, yo voy a buscar la candidatura a la diputación local. Ya
ya salió la convocatoria de mi partido. Pero eso yo creo que no es aquí, aquí no es. No, estoy aquí informando. No, pero me permiten aquí una interrupción. Yo creo que este momento no viene siendo explicar el motivo y lo agradecemos. Muy bien, ya, eso es su opinión, es la mía. Estoy en el uso de la voz y creo que merezco la despedida que tengo que dar, sí, y decirles qué es lo que me motiva a pedir la licencia. Ese es el motivo es real, sale una convocatoria, yo voy a buscar los apoyos y buscar participar en ella. Creo que tengo el derecho, que puedo participar, yo lo dije desde el principio, y siempre voy a seguir atento a lo que ustedes como administración designen y decidan, y que podamos seguir apoyando e impulsando a Agua Prieta. Pedirles que de la misma manera que lo hicieron con un servidor, con la objetividad que nos debe de dar el poder construir el Agua Prieta que todos queremos, de esa manera poder seguir tomando las decisiones en este cabildo para que los aguaprietenses tengamos mejores oportunidades y mejores posibilidades. Entre más posibilidades generemos para todos los aguaprietenses, la responsabilidad es nuestra, mejores oportunidades tendremos nosotros mismos y nuestros hijos. Hagan de la misma manera lo mejor por ustedes y lo mejor por Agua Prieta. De nueva cuenta les quiero agradecer, con las diferencias políticas y a veces de opinión entre cada uno de nosotros, de los miembros del cabildo y de esta administración, que somos el eje rector de la toma de las decisiones de lo que en Agua Prieta se ha hecho. Yo creo que el balance es muy superior, es muy positivo, a pesar de quienes, los detractores que no faltan, digan lo contrario. Nosotros nos vamos y creemos satisfechos con el trabajo que hemos venido realizando. Esto, ustedes lo mencionaron ahorita, es una breve despedida, voy a una aventura, porque eso es, y creo que podemos lograrlo. De no ser así, pues ahí están los términos de la solicitud, y podemos tener la certeza y la seguridad de que de donde estemos, del lugar que donde estemos, le vamos a seguir sirviendo a cada uno de ustedes en forma personal e institucionalmente de igual manera. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo y de veras les agradezco a todos los que están aquí. Veo muchas caras conocidas, a los gerentes de las maquiladoras, a los presidentes de la Asociación de Maquiladoras, a los bomberos, a la Cruz Roja, a los líderes de los barrios, a ingenieros, contadores y a mis compañeros del ejido Agua Prieta que están con nosotros y muchos más que se me escapan. No quiero mencionarlos por su nombre a cada uno de ustedes porque no quiero omitir a los maestros que siempre estuvieron presentes en todos los actos de gobierno impulsando el desarrollo educativo. Son parte fundamental de esta sociedad. ¿A dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí? A los medios de comunicación, decirles que les agradezco siempre las diferencias que hemos tenido, pero también las coincidencias en las que hemos trabajado y en las que hemos podido construir el Agua Prieta que nosotros queremos. De la misma manera, pues también puedo decir, como dijo el gobernador de Jalisco, ¿no? Pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Pues a los que no nos quieran, pues es el problema de ellos. Eso los dejo de tarea, que lo investiguen. Pero todos ustedes deben.